México, creo en ti. Mis amigas, mis amigos, siempre es un gusto, un privilegio estar con ustedes y platicarles sobre estos grandes personajes de nuestro espectáculo principalmente mexicano. En este caso vamos a platicar de uno de mis maestros, José Antonio Cosío. Y digo maestros porque este gran actor radiofónico pues fue un personaje realmente extraordinario que hizo más de 1500 personajes en radio. Imagínense nada más. Bueno, José Antonio Cosío nace en Puebla en una familia muy humilde y bueno, pues muy jovencito eh, participa en un programa de radio para declamar y ganarse un premio que en esa ocasión ofrecían y efectivamente lo gana, tenía 14 años de edad. Luego, ¿qué sucedió? Hubo otro concurso, participa, pero ahí pierde y entonces alguien se le acerca y le dice, oye, tienes muy buena voz, Tenía 15 años, eh, 14, 15 años. Tienes muy buena voz, no quieres ser locutor y a partir de ahí le nace el gusanito y a los 15 años de edad consigue su licencia de locutor of oficial eh, que, expe que expedía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de aquella época. Supongo que hasta la fecha sigue siendo el locutor más joven de México. Y bueno, empieza trabajando allí en Puebla, después se va a la Ciudad de México y ahí se convierte en actor radiofónico. Ahí es donde les comento que participó en más de 1500 personajes. Bueno, aparte de esto, José Antonio Cosío llegó a ser un declamador realmente extraordinario. Por ejemplo, lo recordamos en Mi Cristo Roto. Grabó muchos discos con estos poemas. En fin, fue un personaje que realmente vale la pena conocer. Así que, les invito para que veamos este video. ¿Qué fue de José Antonio Cosío? Actor y declamador que enterneció a todos con Mi Cristo Roto. A mi Cristo roto lo encontré en Sevilla. Su nombre completo fue José Antonio Cosío Martínez, gran actor de voz privilegiada, artista de la radio, cine, teatro y televisión. Nació el 7 de abril de 1933 en la ciudad de Puebla de Zaragoza, México. Sus padres tenían un pequeño comercio en donde desde pequeño también trabajaba José Antonio. Su familia pertenecía a la clase trabajadora en donde cada día ganaban su sustento y en la que no había cabida para el ocio. Entre sus hermosos recuerdos de ese tiempo de niñez juventud está el de su madre, quien le enseñó a ser independiente. De ella aprendió su sincera humildad. A los 12 años sabía barrer, lavar, planchar, surcir y demás cosas necesarias para el trabajo familiar, y como le decía su madre, para que seas útil en la vida. José Antonio estudió la secundaria en el Colegio de los Padres Jesuitas en la ciudad de Puebla, conocido como el Instituto Oriente. Para ayudar en los gastos de la casa, a los 14 años de edad, participó en un concurso de aficionados de una estación de radio en Puebla con una declamación. En esa ocasión fue ovacionado por el público y fue recompensado con un premio de 25 pesos. En otra oportunidad, participando también en un concurso, experimentó el fracaso. Pero ganó la experiencia y la oportunidad, la experiencia de lo que debe ser un locutor, que debe saber conducir el ambiente para lograr la atención del público, y aprendió, y son sus propias palabras, que un locutor debe contar con la capacidad espiritual de comprender al que tiene enfrente. Eso nunca lo olvidó, y ganó también la oportunidad de convertirse él mismo en locutor. A sus 14 años, al salir de la radiodifusora en cuestión, lo detiene una persona y le pregunta quiere ser locutor él tenía la desilusión de no llevar ayuda económica a su hogar y responde que sí pensando más en resolver las necesidades económicas que en la oportunidad que se le presentaba así llegó josé antonio cosío a ser locutor obteniendo el certificado de aptitud que en esa época expedía la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Hasta la actualidad se le considera como el locutor más joven en la historia de México. Ya que adquirió su certificado a la edad de 15 años. José Antonio Cosío continuó su formación en la carrera de arte dramático. Estudió en diferentes escuelas en México y se perfeccionó en Estados Unidos en la escuela de Elia Kazán. Como locutor empezó en la radio XECD de Puebla. Y de allí llega a la XCW de la Ciudad de México, en donde desarrolla una exitosa carrera profesional como actor de radio. No te escondas, ya sé que estás ahí. Déjame entrar. Interpretando un aproximado de 1,500 personajes estelares que le significó ganar nueve veces el premio a Mejor Actor Radiofónico. En algunas ocasiones fue San Martín de Porres, Hernán Cortés, San Lucas Lucano y muchos, pero muchos otros personajes. En esos años, la familia mexicana se concentraba alrededor de la radio para escuchar los programas de concurso y sobre todo radionovelas. Para José Antonio cada una de estas tenía un mensaje cuyo único fin era transmitir sentimientos de unidad, amor razonado y no al odio. Radionovelas que tocaban las fibras más sensibles de los que estaban escuchando ese aparato, del cual salían las voces y las actuaciones de los maestros de la voz. José Antonio no solo llevaba mensajes a través de sus personajes, Sino también con sus declamaciones. Su debut como declamador fue en el estado de Hidalgo. José Antonio comentó que en una ocasión el público aún tenía presente la actuación de los polivoces y que pedían seguir riéndose cuando desde el micrófono se oyó su voz declamando. Por qué dejé de beber, modulando la voz, haciendo pausas y dirigiéndose hacia donde escuchaba ruido. En unos cuantos segundos logró captar la atención de los asistentes que reconocieron con una gran ovación su interpretación. De esta faceta, como declamador, grabó muchos discos. El más aplaudido fue Mi Cristo Roto, que se considera el material fonográfico de más ventas en América Latina dentro del género de la declamación. José Antonio Cosío realizó 40 grabaciones discográficas. También fue actor de teatro. Algunas de las obras en que participó fueron La Tierra es Redonda, Don Juan Tenorio, Del Brazo y por la calle, La Muerte de Juárez, San Felipe de Jesús y Entremez Cervantino, entre otras. El gran actor decía que había ganado dinero en su vida y que lo había gastado a placer, que lo único que no había planeado era vivir muchos años. José Antonio Cosío falleció el 15 de junio del 2016 a causa de cáncer en el hígado. Tenía 83 años de edad. Su presencia, siempre amable ante mis palabras. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta. Compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.